Yo soy Dante. Lo que estamos por vivir esta noche nos marcó para siempre. Pensad que en otros tiempos yo era el que cerraba el comité. Antes de ir a una marcha me tomaba una grapita con limón. Y hoy para venir me tomé dos omeprazoles. Yo soy Tito. Siempre fui muy bichero. Yo cuidaba más al perro del comité que al mimeógrafo. El perro se llamaba Stalin. Se me perdió en una marcha. ¡Stalin! ¡Stalin! Tranquilo, Tito, tranquilo. Tranquilo, ya pasó. Yo soy Silvia. Antes era la que siempre me quedaba barriendo el comité. Sin embargo, ahora sigo barriendo el comité. Con mis compañeros de lucha hace 50 años venimos buscando la utopía sin éxito. Así que esta noche decidimos salir a buscarla por otro lado. ¿Están buscando la utopía? Deberían probar esta pastilla. Se llama Enter. Anímense a un viaje hacia otra dimensión. Hacia un mundo de una nueva generación. Vamos. 1, 2, 3. A mí no me pega, A mí tampoco. Falta de izquierda, ¡orgamos! Así se siente la revolución. Sí. La revolución ya no se hace con pegatinas. Se hace desde un celular con 280 caracteres. Volverá la alegría. ¡Alegría! A enredarse. ¡A enredarse! Con tu voz. ¡Con tu voz! En tus manos y a posarse, y a posarse en tus sudores, en tus sudores. A refugiar, a refugiar, a refugiar, muchacho, la esperanza. Yo mismo en Instagram. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo es el título? Discreto. La Silvia del FA. Ahí está. Recibo por todos lados, mira, desde mi nazi para arriba. Y yo me hice una cuenta de Facebook. ¿Ah? Trucha. Se llama Aflojá con la oposición al pedo Fernando Pereira, porque cuando tenemos que hacer la oposición por cosas importantes, no sabemos qué mierda decir. .com, 3/www.yahoo. ¡Clarito! Yo no quiero nada tan fácil de las flores, tan fácil de tecnología. No sé ni cuándo empezó este mundo. En el principio el hombre creó la tecnología y dijo, sea la internet. Y la internet fue. Y llamó a la luz, la conexión, y a las tinieblas las amó sin señal. Y creó las aplicaciones a su imagen y semejanza. Y las bendijo diciendo, crecer y vitalizados, llenar la tierra, receta, las instituciones. Todos los seres vivos que se conectan a la red. Inspirado el creador, cuando hizo a la internet. Ay, qué bueno que nos dejó un lugar para crecer. Me trajo al mundo de la red. Ese debe ser su nombre. Llegan las aplicaciones. Bienvenidas al Edén. Que creen que creen gracias a quien. Se cayó WhatsApp. Se debe estar juntando mucho con la aplicación del bro, me parece. Sean bienvenidos a este.
digital. Somos aplicaciones que empresas no pueden descargar. Estamos a su servicio, venimos para darle una mano. Está a su disposición todo un contenido ilimitado. Videos, canciones, audio, podés hablar y podés chumbear. Ganan muchos seguidores, que tu perfil sea el ideal. Yo sé lo lindo que tiene Twitter, humor, sátira, picardía, actores porno que de la Sierra Bianchi se lo confunden con doctores del Hospital del Cerro. A mí no me esas cosas. No tengo nada en contra de mi compañera Instagram, pero vos entras a Instagram y te aparece una modelo súper hegemónica y te dice, opinar de los cuerpos está mal. Vos entras a Twitter y dice una carnicería aquello. El comentario más tranquilo, dale gordo, aflojar el pan con manteca, vas a salir rodando por la ciclovía, sos una bocha. Pero para, ¿qué te haces de esta parte? Tenés un pajarito celeste en el pecho. Mirá. Ahora me llamo Ex. A ese cambio de nombre ya no es más Twitter, ahora es Ex. ¿Cómo rimas ese nombre? Yo se la rimo, pero a tu ex, porque cuando en esta aplicación se acepta el pacho y a mi sofía. Me encantan los neonas y también los chistes de necrofilia. En la cama quedó sin respiración. Quedó presentado que es un millonario lo compró. Pero ese tema en cuestión no queda para otra ocasión. Reconocemos su historial allá por el 2008 y ahora no se quiere retirar. Sentados al costado de la compo vimos a Febo convertirse en un furor. Hoy solo quedan amigos de la escuela y te recuerda que cumpleaños hoy. Primero fue Twitter y sus muchachos y luego Instagram. Para, hey!
con tus barritos, puntos negros, acné juvenil. Toma este té, que te lo saca, te los aprieta y te los revienta. ¿Quieres tener tu pepinillo bien fuerte? Toma este té, pero por el uno. ¿Te pulula el ano? ¡Son hemorroides! ¡Toma este té! ¿Pero acaso siempre el mismo té? ¡No, tú te callas! ¿Estás cansado de los anuncios? ¡Soy el público del premio! ¡Perdón! Primero fue especiano. Y luego te la de. Oh, dijo que le creía. No lo miró a sus ojos. No, no de nuevo, decía. De nuevo vino Marcet. Sí, pobre, un gran ciudadano. Paternal, católico. Nadie sabía que era un arco. No, no de nuevo, decía. Carolina, yo debo buscar su carro y entrar por el patio trasero. Eso le pasó a saludar. Ok, es suficiente. Se va al final, se va a casar, se va a casar. Enchufe su celular, ya lo vamos a esperar. Acá lo vamos a esperar. Sí, claro. Porque cuanto más usuarios, más crecen nuestras ganancias. ¿Por qué un millonario compraría una aplicación para que la uses gratis? Cuando nos das tus datos, lo sabemos todo. Vos sos quien me usas, o yo a vos, solo piénsalo. Te olvidas de tu cargador y es esa abstinencia tan viciosa. Si te falta la vida amorosa, ya sin HD, dámele tu ansiedad, que es lo que estoy buscando y esa felicidad. Triste va compartiendo, buscando aprobación en todo menos en vos. Los algoritmos te hacen sentir que te están amarrando. Te escuché decir una cosa que está precisa. No, no quiero que pienses que justo te estaba espiando. Pero aquí la tengo para vos. Dale, cómpralo. No tenés que pensar, no tenés que moverte. Me gusta verte así, preso pero sonriente. Silvia, Tito, ¿dónde están? Silvia, Tito, está por arrancar a cantar la murga. ¿Dónde están? ¡Dante! ¡Perdona, macho! ¿Sabes qué pasa? Nos perdimos en la multitud. Ah, qué multitud, ni multitud. Tito, vos siempre crees que estás en una multitud. Multitudes eran las de antes, cuando se luchaba codo a codo. Puerta a puerta. Cuando la militancia era cultural. Es cierto. ¿Qué diferencia hay entre el lago de los cisnes y la falta del 88? Ninguna. Bueno, vamos a sentar porque la marcha está preciosa. Ahí viene la multitud. Una carta escribimos, usted la asumía, señor presidente. Y ya van 4 años, lo que era el futuro ya es el presente. Hoy pasamos el limpio con mucha humildad y respeto mediante. No pasó a saludar, déjese de jugar a ser gobernante. Le advertimos, señor, que no iba a ser fácil su nueva tarea. Le ganó la soberbia y no estuvo a la altura del cargo que ostenta. Empezó su gestión, regaló nuestro puesto por 60 años. A lo medio la fibra y un bello terreno, un amigo empresario. Dieron un salto grande hacia la corrupción, no somos otarios. Y los trabajadores serían su deber, lo dimos por hecho. Economía, pero los salarios se le puso el techo. Que
por hipocresía. Vive por los derechos de sola una ley por hipocresía. En los barrios disparos y gente con miedo encerrada en su casa. Hay un protocolo para los gurises que van a la escuela. Se tiren al piso si escuchan balazos, igual que la guerra. Que se tiren al piso si escuchan balazos, igual que la guerra. Y que la educación iba a ser prioridad, eso lo dijeron. Solo hicieron recorrer el señor presupuesto. Desaparecieron, eso es desempleo. Cientos de obreros en que desaparecieron, eso es desempleo. En el caso especial, mensajes brindados para protegerlo. La fiscal que era blanca está haciendo campaña, ¿quién puede ser? Fueron al parlamento con un preacuerdo y con una mentira. Pasaporte de un arco y un turbio gobierno que oculta y conspira. Pasaporte de un arco y un turbio gobierno que oculta y conspira. Cuando ponga su voto, seguirá la batalla en el mismo lugar donde ha estado siempre. En la misma vereda, sea quien sea, nuestro presidente. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Esto, esto! ¡La cultura popular! Esto es lo que necesitamos para abonar el camino hacia la utopía. Sí, como decía Galeano, vos caminás dos pasos y la utopía se aleja dos pasos. Después de estos 4 años debe estar en los trotes de la utopía, ¿no? Camino Maldonado, kilómetro 16, más o menos. ¡Más o menos! Pero es como yo te digo, porque perdimos la calle, perdimos las elecciones. No, antes al revés, porque ganó la calle, perdimos las elecciones. Bueno, hay que volver a enamorar al pueblo, chiquilines. ¡Vamos a volver! Vamos a volver, vamos a volver. ¿Quiénes vamos a volver? Porque yo por lo menos no soy del sector que metió 3 plantas de celulosa y que amagó con la minería a cielo abierto. ¡Oh, bueno! ¡Cortaste grueso, Dante! ¿Qué te pasó? ¡Ah, pero te fuiste el carajo, Dante! ¡Vos no te das cuenta, Dante, que estas son las cosas que nos dividen! No, Tito. Las cosas que nos dividen es que hubo candidatos que vetaron el aborto. Como el tuyo. ¡Pero callate, tira bomba! ¡Ah, tira bomba! ¿Qué te tomaste un licuado de Topolaji? No, listo, haya paz, compañero. ¡Eh, vos qué te crees! ¡Una esturla, mijo! ¡Viva el feminismo, carajo! ¿Y qué salís con el feminismo fuera de contexto? ¿Qué querés, que me ponga teta para ir al comité? No, lo que la compañera sí te quiere decir, le quiere decir... ¡Ay, no le hagas planning, eh! ¡No necesito intérprete! Ya. ¡No le hagas planning, vos! Ahí está. Pasás haciendo de planning, ¿saben una cosa? Ustedes dos me tienen podrido. Vos con tu pesimismo, que siempre ves todo negro, y vos con el feminismo tuyo, me tenés las pelotas llenas. ¿Vos no te das cuenta que el feminismo nos distrae de la verdadera lucha? ¡Oh! ¡Oh, parangachito! ¡Parangachito que me viene el equilibrio! ¡Tito! ¡Ojo con esas curvas que pegás para la izquierda porque puedes aparecer por la derecha! Compañero, Silvia, compañera Silvia, venga. No, para pasar un momento ameno, es jugar un jueguito y tomar otra pastillita. ¡Ah, bueno! ¡Listo esta, puertito! ¡Vamos, esta! ¡Está buena esta! ¡Vamos, 1, 2, 3, 2! Veo todo verde. Bienvenidos a Cabildo Open.
un juego votado por 278.323 personas. ¡Pase de idea! Otro juego va a empezar, tres figuras en escena, si da gracia, si da pena, eso te lo va a cobrar. El primero que va a entrar será el líder comandante. En un paso adelante, lo invitamos a jugar. Al llegar y lo que emoción, tenerlo tan cerca es un montón. Está seguro que este es él. Si tiene los fueros, seguro es. Sabemos que no es un impostor. Pregúnteme algo. Alguien le preguntó, a ver, ¿qué hace cuando ve a un torturador? Lo encubro. Aquí llega Don Inés, es como el Robin de Ido. La iglesia va seguido. ¿Será que va a confesar? Viene a preguntar y ver si es el verdadero. El de Dios es un cordero. No va a decir la verdad. Le pregunto, a ver, ¿qué es peor? ¿Ser ateo o ser ladrón? Ser lesbiana. Abre la cancha que pide pista. Está entre nosotros una ministra. Parece recia pero se pasa. El gesto que muestra es una carcasa. Casa, quieto, casa. Casa, casa. A las casas cinco. Casa, palito. Casa, bombón. Tengo casata. Tengo apartamento reciclado. Tengo monoambiente no estrenado. Inmobiliaria Irene, aprendida por su propia dueña, techo de menos. Y alboroto que se armó con el tema de la casa. Esas cosas siempre pasan cuando hay solidaridad. Para decir la verdad, todo ha sido una patraña. Porque yo ya en la campaña prometí 50.000. Comenzó la diversión, la casa que Irene va a regalar. Y al instante que la apoyó, alguna vivienda le va a tocar. ¡Casa, casa! Claro, ella dijo 50.000 viviendas. Viviendas con casas. Y regaló 14 nada más. 50.000 menos 14 todavía le quedaban por regalar 49.986 casas. No me dejaron terminar, después dicen que lo cumplo con camisa. El tijeso se enteró y mostró que es poderoso. Y yo me puse furioso porque la iban a sacar. Te dejaste pisotear y eso te lo digo en serio. Me sacó del ministerio y el país te dio a quitar. ¡Ay, mi Cristóbal Colono! ¡Limpia mi nombre! Llama a tu gente, arma una conferencia, algo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Manito! ¡Sandrito! ¡Ahí está! ¡No me llore, mijo! ¡Ahora escucha! ¡Ahora escucha! ¡Hágase hombre! ¡Hágase hombre! ¡Cajón! Tranquilo, corderito, tranquilo. Nos vemos obligados a hablarle a nuestro pueblo con la humildad que nos caracteriza, con 2.600 hectáreas de campo, un terrenito de mierda las cosas tenemos. Queremos decirle que ya hemos amenazado con no votar con la coalición, pero después votamos con la coalición, porque no parecemos, pero somos tremendos alcahuetes. La causa de los verdes no admite la menor demora, Irene. Si no piensa que es Artigas, que te contra un pobre mío, se piensa que José Artigas le falta la patilla que alguien le diga. Siempre como Menete, como su ancilla, que se va más de mientras lo discrimina. Toma bien, digo que la oveja está cero y parece estorno así, digo. Y no se bailaré, uno de fute. Y aquí les deja un baile, para que le guste. ¡Baile, comandante! ¡Ay, niño! ¡Ay, Dios me libre, es durísimo! ¡Es Julio Roca! Hernán Piquín con artrosis. Dios nos libre de este momento. Tiramos una plegaria. Vengan para aquí y hagamos un rezo. Padre nuestro que estás en los cielos. No me acuerdo muy bien lo que dice esta parte. Las piernas mías, traenos. Traele coordinación a las piernas de Guido. Te lo ruego por el amor de Dios. Ay. Líbranos de todo deseo por querer tener sexo por placer y no para procrear. Pero qué barbaridad. En mis 73 años de vida jamás me masturbé. A mí me van a venir a hablar de dolor de huevos, pero por favor,
líbranos de todo pecado homosexual, porque ya lo dice la Biblia, dos hombres nunca podrán ser matrimonio, sino quien lavará los platos. ¡Amén! 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 ¡Mira! ¡Ay, milagro! ¡Recuperó toda la destreza! ¡Pronto para la juega! En la pantalla que ahora estamos por entrar, habrá festejos y recuerdos de otro tiempo, grandes canciones que dejaron de sonar y que volvemos a escuchar a los más viejos. Se arma el baile y explota el cotillón, los veteranos bailan hasta con cobardía. El lobo va a tener que aguantar, porque ha llegado nuestra noche de nostalgia. El 24 de agosto, la noche de la nostalgia. No, mi comandante, nuestra noche de la nostalgia es el 27 de junio. ¡Oh! Es esta fecha en especial, ya está habitante lo alborota. Hay que salir a festejar y todos juntos feliz que vuelvan las botas. Sí, la marcha militar, el pelo por acá, valores de verdad. Nadie de noche a olvidar la democracia. Si me saludan yo les digo muchas gracias. Volverá toda la dignidad que hace falta acá en esta sociedad, porque hoy en día la familia está de luto. Fíjate, ahora pueden adoptar los puntos. Volverá nuestra investigación, aquella gran canción de aquel hermoso tiempo. En realidad nunca se fue con el desmiento. En democracia sigue habiendo seguimiento. Llegan ancianos a jugar, porque este es el lugar donde deben estar. Si viene siendo torturaron un poquito, salida transitoria para el nono. Se notaba que el auto dormido estaba mirando a Americano. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta cuándo vamos a seguir encarcelando a viejitos indefensos, octogenarios, que en ese andador más que un octogenario parece un octógono? Antes de lunes a sábado, cal. Y hoy domingo, arena. Domingo, arena. A ver, ¿quiere decir algo? ¡La concha de mi madre! ¡No! ¿Se dan cuenta? Este peluche está recordando su nacimiento. El túnel tupido y oscuro que lo trajo al mundo. El primer estertor de cara al horizonte. A ver, ¿quiere decir algo más? ¡Oh! ¡Babala! ¡Oh! ¡Mi corderito! ¡No van a ser campera! ¡No van a vender chiparicien! No se preocupe, Domenech. Le compramos otro corderito para el pesebre. ¡Estoy viva! ¡Milagro! ¡Y no soy un cordero! ¡Fuera máscara! ¡Máxi, máxi! ¡Fuera máscara! ¡Fuera máscara! ¡Oh! ¡Soy Pablo Mieres! Salida con Camilo Félix. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también somos tremendos alcahuetes. Puede ser muy peligroso si se juega de verdad. Una cosa es en la pantalla y otra cosa cuando estás frente a ti, la realidad. Nunca por estar entretenidos entreguemos los derechos que logramos conquistar. No olvidar la sangre derramada. No existieron los demonios, como te quieren contar. Vive en toda América Latina una fuerza que camina con la solidaridad. A
sobrio, su discurso siempre sobrio, y habla de tu libertad. Las derechas hablando de tu libertad, del derecho a la propiedad privada, a el prójimo. Hay que correrlos a estos, ahora está la gente de bien. Y nosotros nos reímos de tus memes, y nos causa gracia los chicos con la motosierra, hasta que ganan y salen a la calle a reivindicar la dictadura, paseando los arcos verdes, diciendo a viva voz que no fueron tanto los desaparecidos, odiando a estas charadas que dicen todos nosotros, odiando a estos malos que yo mantengo con mis impuestos, odiando a los zurdos de mierda, mientras tanto desde el cual llegamos de renoce y repetimos que por suerte estamos lejos de esto. Pero ojo, no son unos locos, no son extravagantes, son fascistas. Este juego no es un juego, para el odio no hay lugar. No te quemes con el fuego, si podés enchufar. Esta sin Silvia. Yo siempre supe que no iba a alcanzar la utopía, pero aprendí a vivir con eso. Ah, hace bien. Siempre soñé con un mundo para todos, igual para todos. Es el título. Dante sigue pintando los muros, porque para él las batallas se ganan ahí, en los muros. Silvia está al frente de la olla popular del barrio. Y no falta ningún jueves a las reuniones, porque sabe que los jueves es cuando van más policías jóvenes. Es verdad. Un mundo hecho por todos y con el otro, siempre con el otro. Sí, con el otro y con las otras. Yo lucho por un mundo cada vez más feminista, desde una izquierda que tiene que convivir con sus machismos, Ser la única mitad de espacios es difícil a veces. Las contradicciones son difíciles, sí, pero existen. Y a mí me hace calentar el Pepe Mujica, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me hace reír Petinati. ¡Pah! ¿Te imaginas? Iba todo el carajo. Compañero, ¿vamos a la marcha? Vamos. Pero sin pastillas, ¿no? Sin pastillas, que la pastillita sea el poema. Es un ratito la vida, para no animarse a saltar. Puede que se caiga el universo, o que al fin aprendas a volar. Agua que va.
banderas y cintillos, vamos a asegurarle al país el destino democrático que merece. Wilson Ferreira Tunaco. De pancartas y hay una que a lo lejos puedo ver que dice: general, nunca te olvides que el pueblo solo quiere amanecer. Ni una sola palabra negativa, ni una sola consigna negativa. Fuimos, somos y seremos obreros de la construcción de la patria del futuro que soñamos. Liber Seregris. Los pétalos que nos faltan hacen más bella la flor, parirme de la memoria, que más fuerte que el dolor. Las madres que se están yendo sin saber dónde están, no renuevan el aliento. Causas más pequeñas, las tremendas de cantar, son las voces del pasado.